Este mes de mayo, está teniendo lugar en el Observatorio Astronómico de la Santa Sede, un congreso titulado, Agujeros Negros, Ondas Gravitacionales y las Singularidades del Espacio-Tiempo. El Vaticano ha invitado a científicos ilustres, para discutir qué ocurrió en los primeros instantes del Big Bang, qué son los agujeros negros, y cuál es la naturaleza de la materia oscura. Entre los participantes, destacan el premio Nobel de Física, Gerhard Hoeft, y el cosmólogo, George Ellis. Además de charlar sobre temas de la cosmología moderna, como las ondas gravitacionales, el evento pretende celebrar la figura de Georges Lemaître, el sacerdote jesuita que propuso por primera vez la teoría del átomo primigenio, que dio origen al universo en expansión. En 2014, el Papa Francisco reconoció la teoría del Big Bang, y dijo que no se contradice con la intervención de Dios, sino que la exige. Según explica ahora Gabriele Giunti, cosmólogo del Observatorio Vaticano, los cristianos creen en un Dios supernatural que es responsable de la existencia del universo, pero nuestra ciencia nos cuenta cómo lo hizo.